Estás escuchando tu radio. De la mañana, 10 minutos. Tenemos una actual temperatura de 14 grados y una humedad del 64%. Nuestras vías de comunicación, Lourdes. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos y líneas rotativas 485220, nuestro contestador 483583, por mensaje de texto WhatsApp 1546-9560. Enseguida hacemos el análisis del resultado final de las elecciones. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Danilo, para vos, el equipo y toda la audiencia. ¿Todo bien? Bien. Bueno. Chicos, ha sido un fin de semana marcado por los accidentes y uno de ellos, el más grave, ha sido el ocurrido en Colombres y La Prida con estas dos motos que fueron literalmente arrolladas por un auto, de los cuales uno de los chicos sufrió una fractura grave, por el cual permanece internado. Silvia es su mamá y está en línea con nosotros a través de tu radio. Buen día, Silvia. Buen día, Danilo, buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, de nada. ¿Cómo está su hijo? Y mi hijo ahora está internado en el hospital con una fractura de fémur, la cara rota, tiene los labios 3 puntos, la nariz 3 puntos. Hoy doy gracias a Dios que está vivo. Es una cosa realmente increíble, ¿eh? Sí, están todos vivos porque realmente a los 4 chicos los levantó como venía. ¿Qué recuerda él del accidente, Silvia? Él me dice que ellos habían estado en mi casa reunidos, como no había nada, no para salir ni nada, se reunieron en casa, iba a llevar un amigo a la casa y doblaron, yo vivo sobre Gascón, doblaron para La Prida y dice, mami, veníamos hablando, dice así, las dos motos, los 4 chicos venían hablando y dice, y se nos vino encima como, no lo vimos, se nos vino encima mal, ellos ya estaban cruzando la calle. Este hombre vino a muy alta velocidad y bueno, como lo vieron en el video, no sé si lo tenés, lo tienen sí, en el video, sí. Bueno, venía a muy alta velocidad. Y ya él dice, no mami, se me apagaron todas las luces, no me acuerdo más de nada, yo cuando quise acordar ya estaba en el hospital, pero la sacó muy barata. ¿Él es el primero al que el auto impacta, Silvia? Sí, él es el primero al que el auto impacta, él andaba en la moto de su padre, que es una 110, y el otro chico que alcanzó a acelerar era una Cross 150, a la cual él pudo acelerar, porque tiene más reacción la moto esa, y le pegó de atrás, pudo zafar. Pero lo más complicado fue mi hijo, el chico que iba con él, que tiene un golpe en el tobillo, en la rodilla y en el hombro. Ajá. Que gracias a Dios la sacó barato. Cuando el auto lo choca, los despide hacia el lado de la calle Colombres, ¿verdad? Sí, el auto lo choca y los despiden, quedan ellos tirados ahí, el auto no frena, porque no frena, siguió andando hasta casi llegar a la calle Boedo, no sé si es a la que viene Boedo, sí. Bueno, y frenó ahí, y es más, se quería ir, decía que se tenía que ir a dormir, el preocupado por su auto, que le habían chocado su auto, que esto, que el otro. ¿Que le habían chocado? Sí, dice, le dijo, mirá cómo me dejaron el auto, le decía a uno de los chicos que le chocó, y se quería ir. Y uno agarró y le dijo, vos no te vas a ningún lado, siendo que es un chico que trabaja en una fuerza pública. ¿Pudieron saber en cuál, Silvia? En el penal trabaja. Ah, es agente penitenciario. Sí, se llama Malatesta Damián Ariel. Ajá. Y tras eso tuvo el descaro de ni siquiera ir a ver si mi hijo necesitaba o los chicos necesitaban algo. Los dejó tirado como un perro. ¿Quién los auxilia, Silvia, a los chicos? Mira, eso aparte no sé, porque yo te digo, el accidente fue a la 1:30 de la mañana, cuando, como está en el video ahí, y a mí me avisan a las 5:45 que me llama la policía. Ajá. Para avisarme. Así que yo en ese trayecto no supe nada, lo único que hice es ver por mi hijo, por la salud de los chicos y comunicarme con los padres de los otros chicos. Silvia, pero ¿se bueno. ve una mujer caminando hacia el lugar del accidente? Sí, yo la vi también, pero no sé, yo no sé quién es la chica esa, te digo, hay testigo, otro chico que venía caminando atrás, hay un remisero que venía también. Así que testigo hay. A pesar de que pasaron algunos minutos, porque claro, había poco movimiento a esa hora claro, en la calle. Claro, sí, era la 1:30 de la mañana.
¿Y este sujeto se fue del lugar, digamos, este agente penitenciario, digo, se fue, no volvió a aparecer después de...? No volvió a aparecer. Ayer yo estuve todo el día en el hospital con mi hijo, con los chicos. Ayer hasta la tarde estuvimos con el otro chico que iba a la moto con mi hijo haciéndole placa, ahora sí tiene que hacer una resonancia. Y ni siquiera fue a ver si necesitaban algo. Yo ahora a mi hijo tengo que ponerle una prótesis. Tiene que ser operado y no se sabe si lo van a operar acá o lo van a derivar. Así que no sé. Qué bárbaro. Silvia, ¿y el auto está detenido? ¿Tiene conocimiento? Sí, el auto está detenido, sí, está acá en la comisaría, tanto como la moto de mi marido, como la moto del otro chico. Y bueno, está todos los vehículos en la comisaría. ¿Fueron calificadas de graves las lesiones? Sí, la moto no sirve más. Pero bueno, lo material se recupera. No, sin duda. El tema es que mi hijo ahora esté con vida. Y los chicos que iban con él. Realmente allí no ocurrió una desgracia de milagro, ¿no? Lamentablemente siempre tienen la culpa las motos, acá Paradero, como siempre dicen todos, la moto, porque supuestamente él decía que los chicos venían corriendo carrera, que lo habían chocado, que lo habían partido al medio y nada que ver, esta vez no fueron las motos, pero acá las motos están siempre calificadas como son las motos, pero es hora que empiecen a controlar un poco los autos y a la gente que va arriba. ¿Cree que conducía ebria esta persona? Mira, no sé, yo tengo entendido que al límite estaba. Tengo entendido, porque yo todavía no pude hablar con este jefe, con el jefe que estuvo a cargo del operativo, porque recién llega el martes. No sé, la verdad que todo eso no lo sé. Pero por lo que dicen y eso, que sí, que me habían hecho el control de colemia y no sé si estaba al límite ahí nomás. No sé, la verdad que no sé. Yo en ese momento me preocupé por la salud de los chicos. Silvia, ¿pero sabes si le hicieron algún test de alcoholemia o algo? Sí, se la hicieron. Ajá. Sí, Danilo, se la hicieron. Sí, tanto como a él, y pienso que capaz que a mi hijo también, no sé si le habrán hecho, o a los chicos. Lo único que yo sé es que los chicos se le han reunido en casa y no estaban ebrios. Pero te digo que capaz que se tomaron, no sé, una cerveza, pero no estaban ebrios. Claro. Así que la verdad que hoy la estamos contando. Ahora tengo que ver todo el tema de la salud de él y conseguir la prótesis, porque tiene que ser operado. Silvia, ¿y ustedes tienen cobertura social? No, él no tiene, justo hoy empezó a trabajar. Él no tiene 22 años. ¿22 años? Sí, 22 años. ¿Ustedes no tienen ninguna cobertura social? No, es decir, él no, yo sí tengo, pero él como tiene 22 claro. años ya me lo sacaron de mi obra social. Claro. Y mi marido es jubilado. Silvia, ¿y hay alguien que los está asistiendo? Digo, ¿alguien de la municipalidad se hizo presente para hablar con ustedes? Mira, todavía no, con este tema de las elecciones y todo eso, todavía no, nadie se acercó ni nada, pero yo le tengo que estar muy agradecida al hospital por su atención, a mi familia, a los chicos que estuvieron al lado de él, pero todavía no. En lo que podamos ayudarla, señora, con todo gusto, aquí vamos a estar y lo que auguramos que su hijo se recupere pronto, ¿eh? Dale, Danilo, dale. Y le agradezco mucho que nos haya atendido, ¿eh? No, por nada. Muchas gracias. Chao. Silvia, es la mamá de Alejandro, el chico que conducía la moto, que fue arrollado, literalmente. Uno dice, los trenes, ¿no? Arrollan, pero acá prácticamente el auto era un tren. Como pasó, y no por la marca del auto, que creo que tiene esa marca puntualmente, sino por la forma en la que pasó. Y hay algo que esta mamá acaba de decir que es cierto. Muchas veces hablamos de las motos y de los chicos en moto. Yo no soy perito, ni mucho menos, pero en el video queda en claro, primero, que la moto venía por la mano que le correspondía y estaba pasando por la mano que le correspondía, porque la moto transitaba por calle Colombres, por calle La Prida, y la intersección con Colombres, digo, si esta persona conoce las leyes de tránsito o alguna vez le tomaron un examen para obtener un carnet de conducir, si vos venís, la moto venía por calle Colombres, por calle La Prida, evidentemente era la que le correspondía el paso, sí, en la esquina de Colombres. Primer dato. Además venían por la derecha. Se puede ver que no venían a una alta velocidad
Y se puede ver clarito cómo el auto los arrolla en el medio. Y además que los chicos de la moto ya iban pasando gran parte de la calle. Exactamente.